¿Qué tal amigos de Cine Gamers y bienvenidos a un nuevo video de Hearthstone? Y bueno, ahorita estamos en stream y estamos en Twitch. Esas dos cosas son bastante importantes. Pero recuerden que cuando estoy haciendo pelea por la taberna me gusta resubirlo. Generalmente cuando estoy pierde y pierde, no me gusta resubirlo porque no, ¿para qué me ven perder infinitamente, no? La taberna de esta semana está bastante interesante. Obviamente yo generalmente pues veo de qué trata antes de jugarla con ustedes. Vamos a ver. Nuevas reglas disparatadas cada semana. Dos épicos robots se enfrentan cara a cara. El aire se llenará de chispas y aceite. Ayuda a decidir quién ganará, robot o boom. Robot boom o plastratron. El robot boom, bien, es el que te sale cuando juegas Doctor Boom. Por eso es que es la portada que puse al inicio y la que estarán viendo cuando lo esté recibiendo. Y el plastratron, pues este robotcito que se enfrenta a la memoria es 1-2. Con Town y tiene escudo divino que llega a ser bastante molesto y bastante bueno. Y bueno, aquí está nuestro sobre que podemos llegar a ganar. También ahí vieron al principio que pues tenía unas quest, porque pues como he estado en el EGS no he podido jugar a fondo, ¿no? Entonces como aquí no se crea el deck, o te toca uno o te toca el otro, pues vamos a ver cómo nos va. Vamos a jugar unas cuantas partidas. No sé cuánto tiempo vaya a jugar, yo espero que al menos ahorita son las 8:15, entonces más o menos para darle como a las 9 de la noche aproximadamente. Espero que me vaya bien con cualquiera de los dos, porque luego me caga cuando empieza a decir, no, es que uno está más roto que el otro, ya vi las habilidades, la verdad es que siento que una habilidad está un poco más rota que la otra. Pero pues a ver cómo nos va. Porque a mí la verdad es que esa bomba me ha salvado infinitamente. Me ha dado juegos esa bombita. Entonces también hay veces que es súper trolera y que cuando más necesitaba que hiciera algo me hace pendejada y media. Pero así es la bomba, ¿no? Es parte de su chiste, de su encanto. Y me tocó hacer la bomba. ¡Contra! ¡Hola! 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 Lo que me gusta mucho este lado es esto. De hecho, los dos dorsos me encantan, pero el que tiene ahora es que mi contrincante. No memes que tengo a Dr. GG en mano. Me voy a quedar con la mano porque no sé ni siquiera qué es lo que le va a salir a mi oponente. Entonces, descartar a Dr. GG en estos momentos cuando lo puedes bajar en sexto turno. Digo, igual mi oponente tiene algo muchísimo mejor. Lo que me gusta de esta madre es que inflige 3 de daño aleatorio, o sea, nos podemos pegar a nosotros mismos, lo cual no está OP. Tiene más 4 de ataques mientras tu oponente tenga 6 cartas en mano. 6 cartas o más en la mano. ¡Hacemos estallar algo! Ya se dio 1 a 2 daños aleatorios, a ver cómo me va con esa habilidad. No, pinches putas mames. Esto no va bien para nosotros, pero ni de cerca, ¿eh? No, es que esto sí va a estar muy jodido para nuestro lado, ¿eh? O sea, esta habilidad está súper naca y no está nada OP para nosotros. No sé si esto va a estar, pero de la verga. De la verga, dije. Está súper de la verga para nosotros. Está muy, muy naco esto. Naco y subiendo de nivel de naquez. O sea, ¿qué pedo con ese deck? Puta madre. No mames, que bueno, de todas maneras. Estamos, pero perdidos. Perdidos y lo que le sigue a perdidos.
qué roto está esta habilidad. Pero rotísima. Por cierto, amigos, ahorita yo creo que después de esto mejor me pongo a platicarles un poquito del EGS. También en el podcast, por cierto, lo voy a platicar a fondo. Recuerden que pueden descargar todos los podcasts gratis desde iTunes o por iVoox. Lo puedes hacer, voy a silenciar a este pendejo porque sí está muy naco a su lado, muy muy naco. Pero allá voy a hablar muchísimo más a fondo, voy a hablar con las personas que también fueron al EGS. Entonces yo ahorita voy solo a hablar como de uno o dos cosillas, así medio likes. Necesito que está súper roto su lado. Entonces de lo poco que nos puede salvar, y si Dios se apiada de nosotros, quizás le damos la vuelta, quizás. No mames, o sea, prácticamente con una carta me está rompiendo la cara. Sí, está muy naco. No mames, o sea, le diste escudo de... No mames. No, perdón si estoy un poco en la pendeja, pero... Tienen que admitir que está muy pasado de verga. ¡Listo! Bien, quizás aún tengamos un milagro, quizás. Refuerzo solicitado. Cada vez que invocas a un robot tiene escudo divino, neta. ¿Alguien ha pedido una bomba? Por lo menos, ¿no? Pero al menos no le va a poner escudo divino a sus demás, o sea, ya esto está muy... O sea, a nuestro lado está muy, muy difícil, la verdad. Mira, nada más acabamos esta partida y les prometo que ya hablamos un poco más, más light. Bueno. Tiene más uno, más uno. No, más, tiene más dos, más dos. Regalos para todos. Oh, regalos para todos. Regalos OP. No manches, le di un regalo muy OP. ¿Qué le tornó a un robot? Que obtuvo más dos, más dos. Activando rotación. Le va a dar todavía más, más dos, más dos, y va a ser una 7-8. Me encuentro mal.
No mames, ese deck está muy pendejo. Muy, muy, muy pendejo. No mames, es que bajo esta pendejada y me regreso a mi propio esbirro. O sea, ¿qué pedo con el deck? No, o sea, no se puede, o sea, qué asco de deck tiene tu oponente, o sea, el neta, qué asco de deck, pero asco, o sea, no me digan que alguien se está divirtiendo jugando del lado de la bombita, porque no se las creo, está súper asqueroso el deck de tu enemigo, o sea, es una mamada, o sea, neta, es una mamada, no, eso no tiene equilibrio, pero bueno. Vamos a dejar de quejarnos y vamos a hablarles un poquito del EGS, que creo que igual eso les interesa un poco más. El EGS empezó el día de ayer, que fue 2 de octubre, sigue hoy 3 de octubre y acaba mañana 4 de octubre. No pienso ir, bueno, no fui a hoy, pero se va a ir mañana. Un robot, inflige 2 de daño a todos los enemigos. Taura, no mames, ¿cómo te dan esto de tu lado? Cada vez que un esbirro recibe daño, añade una. Si tienes una. Ya se lo voy a quedar. No mames. Qué naco está el lado de todo. Está este lado ahora, eh. Y varios me estuvieron preguntando por Twitter. Me dijeron, oye Peter, ¿cómo ves el EGS? ¿Crees que valga la pena? ¿No crees que valga la pena? Y entonces yo me puse a pensar realmente si vale o no la pena, ¿no? Porque al final de cuentas... está bien. Al final de cuentas, El EGS sí... o sea... Mucha gente a veces cree que el EGS es como el E3. Yo no tengo problemas con eso. Y quizás el eje se trata de ser eso, ¿no? Se trata de alguna forma de llegar a lo que es el E3. Y además de que no hay un evento de videojuegos más grande aquí en este país. Y así si le sale bombius. Ah, pero cuando nosotros queremos bombius, puro atole. Puro atole, dije. Armas listas. Fallo seguro. Activando rotación. Entonces, pues yo me estuve metiendo un poco a redes sociales antes de investigar esto. Voy a seguir metiéndome en los siguientes días para que cuando ya esté el podcast, pues ustedes puedan tener, puedan ver lo que yo creo que puedo opinar sobre todo lo que sucedió. Y bueno, aquí, Neta, yo no sé quién le va a encontrar de divertido de estar del lado de la bombita. O sea, yo al menos le aguanté más turnos al güey. Yo creo que va a ser mi único consuelo. Que en serio le aguante más turnos al pobre. Con mi suerte. Mira.
Ah, sí, está bien. Ahora si me ataca, me da la vida. ¡Auch! Don Duro. Con mi suerte él sí va a ganar este duelo. ¿Eh? Vaya que sí lo gana. Creo que con la nova ya gané. Creo, no es que no me acuerdo si también le hago daño a él. Si sí, ya fue. No tiene cómo recuperarse de esto. No mames, pega con esos dos primeros grados. Ya fuiste. Ya valiste pepinillos. Tengo que admitir que ese hombre aguantó como los grandes. Yo no hubiera podido aguantar tanta pues manchadez de este lado del deck, porque neta está muy naco. Prometo que si me toca con la Bombiux, aguantaré lo más que pueda. Entonces yo creo que pues LGS, regresando un poquillo a eso, insisto, aquí voy a estar intercambiando entre lo que estoy diciendo acá y platicando con ustedes. Creo que el EGS es una experience dependiendo de lo que tú esperas ver. Si tú esperas ver algo como el E3, posiblemente estés mentando mierdas del evento, estés diciendo que de la verga estuvo eso. Esta carta está padre. Estas dos pueden combar porque le hace uno de daño, otro, y de repente ¡pah! Se vuelve una naquez. Y de todas maneras al otro lado es una nacada, entonces o sea, las posibilidades de ganar es 1 en 1,000,000. Ah, bueno, entonces como medio les estaba chementando, el EGS sí es, si tú estás esperando como el E3, yo creo que va a salir muy decepcionado. También creo que, hay que admitirlo amigos, mucha gente es un poco en el sentido, ¿qué sería la palabra que yo les diría? Estás buscando, es mucho de lo que tú estás buscando. Si tú eres alguien que ama Nintendo, pues Nintendo se ya va de todos que no está yendo a este torneo. A este evento. Si tú eres, esta me va a hacer un par en unos turnos. Si tú eres más como el estilo, bueno, esto sí no me lo esperaba. Si tú eres más como un tipo de persona que dices, bueno, también buscas Xbox, este es el primer año en mucho tiempo que no va a Xbox, entonces también es algo que puedes decir, what the fuck, ¿no? ¿Dónde está? Pues Microsoft, pues, en serio creo que es la primera vez en la historia del EGS que no va Microsoft. ¿Por qué no va? Yo por ahí me enteré de algunas cosas, puede ser que no sean ciertas. ¿Cómo funcionaba esta madre? Si tienes un esbirro con provocar, ¿eh? Ah, mira, no es con escudo divino, solo es con que tenga provocar. A ver, este es devuelve a tu mano un esbirro amistoso al campo de batalla. A tu mano un esbirro. Nah, qué mamada. Pero qué otra cosa abajo. Este la quiero combar con esta. Ah, pues sí. Lo pondré en tu cuenta. ¡Listo! Me
no sé si le podemos destruir el arma. Aunque le va a poner escudo divino, ya saben cómo se pone este de loquillo. Se tratará de matar. Recuerden que tenemos esta cosita que nos puede echar un poquillo el paro en un futuro. ¡Auch! Cagadamente tenemos más vida que nuestro oponente, Cagadamente. Entonces, no sé, amigos, a mí se me hace... A mí, por ejemplo, yo, a mí que me gusta más Microsoft que otra consola, y eso no estoy disfrutando ninguna consola, no creo que las otras consolas sean malas. Solo les puedo decir que a mí que me gusta Microsoft más que otras consolas, pues sí, puedo decir, puta, o sea, no fue Microsoft. What the fuck, ¿no? O sea, sí es algo que me sorprendió, no fue Warner, no fue Ubisoft. Pero todas esas cosas, si te metes a la página web y ves qué es lo que te ofreció el evento, quién está patrocinándolo, quiénes fueron las marcas que confirmaron, pues te puedes dar una idea de lo que te está esperando, ¿no? O sea, no yo no creo que eso sea malo en lo más mínimo. Ok, pues vamos a tirar. Vamos a ver qué hacía. Silencia. Ah, bueno. Como la bajé de. Uy, le vino de esa forma. Sinceramente, ahora, antes de bajar más cartas, yo creo que sí es importante bajar esta. Esta la puedo comprar con esta, entonces vamos a dejarla así. Creo que ahora sí la cagué, debí haber activado primero la actividad sinceramente y después pegado con esta para matarle a Susana. La cagué horriblemente. Siguiente turno vas a hacer tú, amiguín, porque vamos a poder hacer unas cosas bien locas. ¡Auch! ¡Suertudo! Y yo la cagué, entonces pues, merece darme esa putiza. ¿Alguien ha pedido una bomba? ¡Vamos! Por primera vez te suplico que me pegues. Y ni de broma, ¿verdad, hija de perra? No mames, ahora sí la tuve bien cerquita. Pudiste haberle pegado a mi propia carta. Ese hubiera sido un combo magistral. ¿Cómo te va mal? Te va mal. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¡Listo! Es lo mejor que podemos hacer. Y tenemos una mano... Digo, igual y no está tan perdido esto como pensaba en un inicio, ¡Auch! Y luego su habilidad. ¡Qué naquís! ¡Qué naquís! Retiro eso de que... ¡No mames! ¡A las dos! ¡A la verga! Puedo matar sin problemas mi carta ahora, ¡Sin problemas! Y es que no me salió el combo. ¡He puesto que te pase!
¿Qué otra cosa puedo hacer? Wow, estamos empatados de una forma casi milagrosa. Así, llámenme señor Milagritos a partir de ahora. Señor Milagritos, dije. Me encuentro mal. Es que un robot se muere, tiene más dos. ¡Activando! ¡Portales abiertos! ¡Tengo chatarra! Puta madre, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! ¡Quema, quema, quema! ¡Me encuentro mal! Bien, esto todavía sirve. Todavía sirve, señores. Todavía sirve. Entonces, pues bueno, si tú estás buscando esa experiencia que te estoy mencionando, pues posiblemente sí te vaya un poco mal. O sea, sí puedes decir, oye, pero es que yo esperaba ver a X youtuber y esperaba ver X cosa acá. Bueno. Vamos a ver si esto funciona como yo espero. ¡Entrega especial! Si lo sacrifico, esta se vuelve una 7-11. ¡Recicla esto! ¡Toma un trago conmigo! ¡Listo! Quizás aún tenemos chance de ganar, ¿eh? Y si no, al menos le dimos una muy buena batalla. Verga. Una a la cara, es todo lo que pido. ¡Ay, hijo de perra! ¡Entrega especial! ¡Acepto el reto! ¡Activando rotación! No mames, díganme Peter Milagritos. A partir de ahora soy Peter Milagritos para ustedes. Peter Milagritos, ese es mi nombre ahora, Peter Milagritos, no lo olviden. Dios mío, ganamos con este deck que las tiene muy perras de ganar. Ay, si me hubiera salido esa habilidad, neta, neta, ahí sí hubiera estado bien o fue la cosa. Yo creo que al paso que vamos me va a dar tiempo para un último match, ¿eh? O sea, yo creo que me va a dar tiempo para más, pero... Digo, ese es el problema con este stream, que luego también se los hago medio corto para no hacerlo muy largo. Perdí una, gané dos, vamos por la última, me iré 2-2. Me iré 3-1. Le voy a... Ok... y sinceramente no. Ya que ya estoy medio conociendo el deck. Esta nos dio el gane la última vez. Esta ¿listo? No tenemos como usarla ahorita. Toca más 3 de ataque a un esbirro. Esto se puede poner muy feo de nuestro lado. No, ¿para qué uso esto?
No más para decir hola, hola, hola. No manches, qué mala mano, ¡Hacemos estallar algo! Pero mala mano. Y no mejora. Otro lugar. Ah, ok, al mío, al menos eso sí ya lo tengo más claro. Si esta nos la ganan muy rápido, entonces igual si me juego otra. ¡Listo! No me veo que sí, ¿eh? No mames, que la que me apendejé así. Yo creía que era que te daba un arma. Ok, eso me pasa por no leer las cartas. Y tengo todo el derecho a que me metan pero así hasta la rieta completa por pendejo, ¿eh? Bien justificado que me metan la reta. Yo arreglo lo que sé. ¡Hola! Ay, yo sigo tratando de hablar desde el eje, ¿no? Entonces, bueno, si tú eres alguien que ama Sony, el EGS yo creo que te puede divertir muchísimo en ese sentido. Porque todo lo que hay ahí es de Sony, así, todo. Es así, casi de como cuando Buzz Lightyear empezó a dar unas vueltas así siniestras con la cabeza y dijo: nosotros lo vemos todo. Más o menos así, así está el juego con... Ah, bueno, esta no la voy a utilizar por el momento. Qué bueno que me la dio a mí, porque si no me iba a empezar a meter en pedillas. Después de la mega estupidez que hice hace un par de turnos. Ahorita no voy a contestar. Ok, tú tienes más dos de ataque mientras tengas un robot. Un bobot. Con eso es que ni a cuál irle, Refuerzos solicitados. Vamos a dejárnoslo así. Y que la suerte nos acompañe. Entonces, insisto, si tú quieres, estás buscando algo así, tipo de Sony, yo creo que te lo vas a pasar muy bien, Neta, yo creo que si puedes echarte un vistazo está muy bien, porque todo lo de Sony, Uncharted, Street Fighter 5, bueno, Battlefront, si quieres jugar Battlefront. No mames, se rindió el wey. Epic win. Peter Milagritos, ya saben, hashtag Peter Milagritos. No mames, qué cagado estuvo eso. Ok, pues me voy a echar otra porque Peter Milagritos tiene que sacar un último milagro. 3-1 hasta ahorita. Aunque me fuera 3-2, después de ese epic win. Peter Milagritos tiene que sacar otro milagro con el deck del robotcito. Si no me lo saco porque la neta está medio difícil ganar del lado de la bombita. Pues ni modo, ¿no? No manches, después de esa mega estupidez que hice, no puedo creer que me haya pasado esto. Está Battlefront, pero bueno, amigos, seamos sinceros, Battlefront ya va a salir la siguiente semana, ya va a salir la beta la siguiente semana, entonces gastar de 300 pesos para algo que vas a poder jugar gratis la siguiente semana. Need for Speed también estaba por ahí, todo con PlayStation, ¿no? Entonces esto, si tú eres Sony Lover, te lo vas a pasar increíble, ve, disfrútalo, juega, te lo vas a pasar muy bien. Pero, si eres más de Xbox o de Nintendo, quizás no vale la pena esos 300 pesos. Ahora, si tú lo que estás pagando desde Monterrey, desde otras partes, porque vienes a ver a youtubers, también creo que te lo vas a pasar muy bien. Porque si ese es tu objetivo, ver a Town, a Alka, cualquiera de ellos, creo que te la vas a pasar muy, muy,
muy bien. En serio que yo creo que te la vas a pasar muy bien. Porque pues para eso hicieron el evento, ¿no? Para sinceramente se enfocaron demasiado en los youtubers. Y yo tengo ahí un encontrado, ¿no? Si hubieran hecho un youtuber fest, creo que incluso pudieran haberse traído a muchísimo más gente. No solo de México, que hay mucho talento de youtuber, sino también de Estados Unidos, de Chile, de Colombia. Peter Milagritos lo vuelve a hacer. O sea, 1-4. Cuando lo reciba, se le va a tener que poner Peter Milagritos. Y ya cuando estén viendo este video entenderán por qué. O sea, me cedieron sin ni siquiera jugar. 4-1. Ahora sí, amigos, ahí le dejo. Porque Peter Milagritos no puede hacer más milagros al día. Ya hizo 4 seguidos. Entonces, bueno, 3 seguidos, la verdad. Pero vamos a ver qué sobre nos ganamos. 260 de polvo. Estaría súper épico que para cerrar por completo este milagro, me saliera una épica, pero no. Al menos me salió una... Bueno, una épica, una legendaria, sí me salió la épica. Yo dije épica y me salió la épica. Así que no me puedo quejar por ese lado, porque dije, sería un milagro si me saliera una épica y me salió la épica. Así que Peter Milagritos sigue con ustedes, amigos. Este habrá sido, será el video de Peter Milagritos. Tiene 35 de polvo, no está mal, ya me alcanza para una común, pero... Le soy sincero, estoy ahorrando para mi segunda camorra foil. Esta me salió de sobre, entonces pues ya para tener el conjunto... No está nada mal, sinceramente. Entonces, sigamos ahorrando. Ay, Dios. Qué stream tan más cagado, ¿eh? O sea, aunque se duró poco. Qué stream tan más cagado. No mames, no puedo creer la suerte que tuve en este juego, ¿eh? Pero qué suerte. Amigos, todavía no estoy seguro si mañana streamearé Hearthstone. Todavía tengo que hacer unas cosas de Clash of Clans. Voy a ir al EGS. Rápidamente... La idea general, que insisto, esto lo pueden, ya lo escucharán a fondo bien, ya hablando al tema todo lo que es con sobre el EGS en el podcast, que recuerden que lo pueden descargar totalmente gratis, ahí en la página web que está en la descripción de este y de absolutamente todos los videos que tengo en el canal. Podrán encontrar la página web. Y ahí pues está el podcast, ¿no? Ahí dice un botón de podcast y te vas al que se te dé la gana, primera semana de temporada, y los descargas gratis. Te puedes suscribir y todos se te descargan gratis. Pero bueno, en el próximo podcast hablaré ya muy bien a fondo sobre esto, de si hubieran hecho un youtuber fest, si no. La verdad es que la gente por ahí ha estado un poco enojada con unas cositas que pasaron en el primer día. Mañana... Si puedo hablar con Alex, hablaré un poco con él, a ver cómo estuvo su segundo día, veamos cómo se manejan las cosas el día de mañana. Bueno, mañana mañana yo veré eso y ya en el programa hablaré muy a fondo. Va a ser un programa sobre el EGS bastante a fondo. Hablaremos de muchas cosas, espero que nadie se lo tome personal, pero así va esto. De la gente que vio Hearthstone, espero que entiendan por qué me puse Peter Milagritos, porque neta me cagué demasiadas veces, como Milagritos. Entonces, pues bueno, amigos, espero que se hayan pasado muy bien. Como siempre, yo fui su amigo Peter y nos estaremos viendo en otro stream. Ya saben que estos streams son pequeños porque pues se resuelven a YouTube, entonces no los puedo hacer tan largos y eso. Los streams que hago entre semanas, eso sí, ya los hago más largos, de hora y media, 2 horas, 3 horas. Como seamos más gente, yo te lo podría echar streams de 4 horas. Como generalmente somos 5 hasta 20 personas en los streams de Hearthstone, pues no, la verdad me los hago chiquitos, para que nos la pasemos bien los que estamos ahí. Entonces, pues bueno, yo creo que, ahora se pueden ver que el chat estuvo muerto y eso, lástima porque fue un muy buen juego, pero como siempre, aquí estuvo su amigo Peter, ya saben que yo les aviso en las redes sociales cuando hago algo, entonces... Que estén bien hasta el siguiente video o hasta el siguiente stream o lo que tengan en el canal para ustedes si lo están viendo en YouTube, porque todavía tengo que terminar de recibirles voto. Entonces, que estén bien y hasta el siguiente video. Bye bye.